Comencemos la celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la solemnidad del Jueves Santo, solemnidad que es la fiesta de la fraternidad, la fiesta de la institución de la Eucaristía y la solemnidad de la institución del sacerdocio ministerial. El Señor nos hace tres regalos preciosos, regalos divinos en esta última cena con sus discípulos. Jesús se reúne en torno a los suyos para invitarles al amor, a la donación total. Por eso todos los creyentes estamos llamados a participar de la mesa de la Eucaristía espiritualmente y a acompañar a Cristo tras la última cena. Y antes de continuar esta Eucaristía, nos ponemos en su presencia pidiendo perdón por nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pidie, pidie, eleison.
a Dios en el cielo. A los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, nos has convocado en esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la nueva alianza. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar la plenitud de amor y de vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis los dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales. Y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor. Ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios.
cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo. Lectura de la primera carta de Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Danos un corazón. Constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón. Amando sin fronteras. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote,
el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás jamás los pies. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se le ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso lo dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que yo he hecho ahora con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis con los demás. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, tras la entrada solemne de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, celebramos hoy el Jueves Santo, que es la conmemoración de la última cena del Señor con los discípulos, la fiesta de la fraternidad de la caridad, la institución de la Eucaristía y la fiesta de la institución del sacerdocio ministerial. Estimados cristianos que nos escucháis a través de los medios de comunicación social, el Jueves Santo es también, según el cantar popular clásico, uno de los tres jueves del año que relucen más el sol, donde el sol brilla de manera descomunal. Y no es para menos. En vísperas de dar su vida por nosotros, Jesús nos hace tres regalos divinos preciosos de su amor, que son constitutivos para la Iglesia. Es decir, son partes esenciales del misterio de la Iglesia. ¿Cuáles son? El gesto que hemos escuchado del lavatorio de los pies, que simboliza el gran amor que Jesús nos da. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Otro gran regalo del Jueves Santo es la institución de la Eucaristía,
que simboliza el amor más grande de los amores. El tercer y último don de Dios para los hombres en este Jueves Santo es el don del sacerdocio ministerial. El Señor instituye el sacerdocio dando a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, verdaderos poderes espirituales, poderes especialmente para consagrar la Eucaristía y para absolver los pecados de los cristianos. Queridos hermanos que me escucháis, lavar los pies, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, es el gesto en sí, un gesto verdaderamente asombroso. Sin embargo, en el Antiguo Testamento era un gesto reservado a los esclavos. Eran los esclavos y no otros los que lavaban los pies a sus amos, los limpiaban y era gesto de desprecio. Sin embargo, Jesús, sabiendo de este gesto, lo transforma profundamente. Ni la mera cortesía, ni el gesto exterior de una humildad demagógica, sino para Jesús fue la manifestación profunda de un amor servicial hasta la muerte. Amor para Jesús tiene un sentido de donación, tiene un sentido de entrega. Sin embargo, hoy la palabra amor es en nuestro contexto existencial una palabra manoseada, ensuciada, oscurecida. Pero para Jesús, el amor lo recupera y Él dona este amor grande sin igual. Por eso Él nos dice hoy que el que da la vida por sus amigos es Él. Y se dirige a sus discípulos diciendo: ya no os llamo siervos, sino amigos, porque el amigo es el que sabe las cosas que hace su Señor. Os llamo amigos porque os he dado a conocer las cosas de mi Padre. Precisamente hoy Jesús se entrega por amor. Jesús nos invita a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Queridos amigos, en el Antiguo Testamento también se conocía el mandamiento del amor. Sin embargo, Jesús nos habla hoy de un mandamiento nuevo, una medida sin igual, donde amar al otro es sinónimo de amar a Dios. Ahora el Señor nos da una medida divina. El amor que Jesús nos exige no es sino amor de oblación, no es el amor filial que tenemos a nuestros progenitores, no es amor esponsal el amor que tenemos a nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas. Es el amor cuya referencia es Cristo mismo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Más que un mandamiento, queridos hermanos, es una gracia, es un don que es tener un corazón nuevo, como lo tiene Dios. Tener un corazón transformado, un corazón inmaculado, como lo tiene la Virgen María, por el que las Escrituras Santas nos dicen que María conservaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Es un amor espontáneo, no es un amor excepcional, un amor de heroísmo momentáneo,
sino principalmente es este amor heroico que tenemos que dar todos los días. Estamos viendo estos días en los medios de comunicación social cómo los médicos, los sanitarios, las autoridades que tienen que tomar decisiones impopulares manifiestan este amor. Los médicos infectados por la pandemia del coronavirus, las enfermeras que a sabiendas de la dificultad, sin embargo, no abandonan los hospitales, no abandonan a sus pacientes. Lo mismo el grupo de sacerdotes capellanes en los hospitales que asisten a los moribundos. Es el amor de entrega que hoy nos pide Jesucristo en este Jueves Santo, entrega total. Amar es, de modo elemental, respetar. Y respetar implica darse, no envidiar al otro, no vilipendiar al otro, no odiar, orar por el hermano, quererle perdonar, intentar que comience siempre, darle la oportunidad para amar. Y San Pablo nos dice en la carta a los Corintios, en la carta que definimos la carta de amor, el amor es servicial, el amor no se engríe, el amor no tiene envidia, el amor lo aguanta todo, el amor lo quiere todo, y termina la carta a los Corintios diciendo, el amor no pasa nunca. Es el verdadero amor de entrega que Cristo nos manifiesta hoy al lavar los pies a sus discípulos. Queridos hermanos, Jesús, al lavar los pies, nos da a entender este gesto precioso, este gesto que simboliza que todos tenemos que imitar su ejemplo. En el Evangelio también hemos escuchado cómo se dirige a sus discípulos diciendo, si yo, que sois vuestro maestro y señor, os he lavado los pies, haced también vosotros lo mismo. Por eso, queridos cristianos, Jesús continúa en el Evangelio diciéndonos, porque si no laváis los pies de vuestros hermanos, si no laváis sus manos, si no laváis sus cabezas, sus corazones, no tendréis nada que ver conmigo. Por eso, queridos cristianos, estamos invitados hoy a hacer este esfuerzo, lavar los pies de nuestros hermanos, perdonar a nuestros hermanos, dar la vida por nuestros hermanos y, sobre todo, en estos momentos de dolor, estar prestos para, como Jesús, hacer lo que Él nos dice. Pidamos, pues, a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, nuestra patrona, que interceda ante su Hijo, que nos está repartiendo hoy el pan, que hoy instituye el sacerdocio, que hoy nos habla del amor fraterno, que no solo nos lave los pies, la cabeza, las manos, las extremidades, que la Virgen pida a Jesucristo que cese la pandemia, la crisis de esta enfermedad mundial, que cese en todos los continentes y especialmente en nuestro país. No quisiera terminar esta homilía sin invitar a todos los cristianos sobre el gran don del Jueves Santo, que es el don de la institución del sacerdocio. Invitaros, queridos cristianos, que recéis por nosotros los sacerdotes. Por tanto, terminar con esta oración plegaria
diciéndoos, estimados cristianos, los sacerdotes son estos hombres que suben solos al altar de Dios para celebrar la Eucaristía. Sin embargo, bajan con todos a la calle, a los barrios, a los pueblos, a los hospitales, para servir a todos. Recemos por esos hombres, los sacerdotes, que para algunos son los que siempre tienen razón y que para otros son los que tienen la culpa de todo. Recemos por estos hombres, los sacerdotes, que se metieron en un lío descomunal de querer continuar nada menos que la obra de Cristo. Y claro, tantas veces lo hacen mal, porque no son más que esos pobres hombres. Recemos por esos hombres, los sacerdotes, que se han metido a redentores y a quienes el pueblo, aun cristiano, sigue criticando como Cristo. Esta vez, quizás, no sin motivo, porque no son Cristo, sino solamente esos hombres. Recemos por esos hombres, los sacerdotes, que no bajaron del cielo y que han nacido con tantos defectos como todos los hombres, pero que con buena voluntad, que con acierto en muchas cosas, se han metido a ejercer un oficio que es más que para los hombres y no son más que esos hombres. Recemos por esos hombres, los sacerdotes, que han prescindido en fundar una familia propia y nos han adoptado como su familia y nos han puesto en los brazos todo el pan, el vino, que son símbolos del perdón de Dios y no son más que estos pobres hombres. Recemos por esos hombres, los sacerdotes, que se han metido en el lío de dar testimonio de vida, de enseñar a nuestros hijos, de aconsejar a los mayores, consolar a los enfermos, comprender y perdonar nuestros pecados, preparar a los moribundos y consolar a sus seres queridos, pedir perfección a los cristianos sabiendo que ellos mismos hacen mal las cosas y no como nosotros, porque ellos también son pecadores. Recemos por esos hombres, los sacerdotes, que tantas veces quieren pedir perdón a los cristianos y a todos los hombres por lo mal que a veces manejan las enormes y estupendas cosas de Dios. Recemos finalmente por esos hombres, los sacerdotes, que nos piden que tengamos un poco de paciencia con ellos y que recemos mucho hoy y siempre, pero especialmente hoy, día del Jueves Santo, en que el Señor instituyó el ministerio sacerdotal para enviarles al mundo a llevar la palabra del Evangelio. Que la Virgen María, Madre de Dios, nos acompañe. Así sea. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de
la cena. Te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Queridos hermanos de nuestros hogares, de nuestras casas, vamos a hacer este gesto de lavarnos los pies los unos a los otros, en familia, entre los amigos, pidiendo a Dios que nos purifique, que no solo nos lavemos los pies, sino este gesto que simbolice la entrega, el amor de Cristo a sus discípulos. Ya no os llamo amigos, ya no os llamo siervos, sino amigos, porque os he dado a conocer y os he lavado los pies. Nos lavamos unos a otros los pies en señal de purificación, en señal de perdón a Dios. Sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo Nos disponemos a presentar nuestras súplicas a Dios. Oremos a Dios Padre en Jesucristo, su Hijo, que nos ha amado hasta el extremo y dándonos a conocer las cosas de su Padre. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad que quiso para ella Jesucristo, y así el mundo crea, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Matogo y todos los presbíteros y diáconos, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, por nuestro presidente y su gobierno, para que sirvan a sus pueblos con acierto, promoviendo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que en la actual situación de emergencia están al servicio de la sociedad, para que el amor del Señor se manifieste en todas sus acciones a los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar a todos, incluso a los que nos quieren mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre, que has amado tanto al mundo, que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, concédenos lo que te hemos pedido y acoge nuestra oración confiada. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos.
para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo. Lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor. Lava mis pies, lava mi alma. Al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual es verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí Jueves Santo, día en que Cristo instituyó la Eucaristía y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Matogo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a tantos hijos tuyos, sacerdotes, ordenados y que ya descansan en tu rostro. A nuestro obispo emérito, Monseñor Anacleto Sima, en paz descanse. A nuestro primer arzobispo, Monseñor Rafael María Zeabuy. A Monseñor Alfredo Mario Buru. A todos nuestros sacerdotes difuntos que entregaron su vida predicando el Evangelio. Acuérdate también de todos nuestros hermanos muertos por la pandemia del coronavirus y todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, nos manifestamos sobre todo esta intención de querer la paz, de querer la salud, de vivir la tranquilidad, de imitar a Jesucristo hoy, Jueves Santo, donde Él se entrega por nosotros. Nos damos fraternalmente la paz desde nuestros hogares, desde cualesquiera circunstancias que estemos. Daos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria
celebramos su pasión. El misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad, mi amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oremos. Oh Dios, que aceptaste la entrega de tu Hijo, te pedimos alcanzar de tu gran misericordia y amor la plenitud de caridad y de vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, hemos terminado la celebración de esta solemnidad de la Cena del Señor. Hoy han sonado las campanillas que no volverán a sonar sino en la noche santa de resurrección, porque el Viernes Santo acompañamos todos a Cristo cargando cada uno de nosotros nuestra cruz. Ahora vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia se queda vacía. Solo en el monumento, los cristianos desde vuestros hogares podremos entrar en contacto espiritual con Cristo. En este sentido, os pido que sigáis esta exposición de Cristo en el Santísimo Sacramento, donde le vamos a exponer para adorarlo y ponerle como juez, como defensor y sobre todo como nuestro Salvador. Saca el libro.
Viva Jesús sacramentado. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y todos nosotros vamos a adorar a Jesucristo en estos días para acompañarle, cargando cada uno de nosotros con su cruz y lavándonos los pies los unos a los otros. Rest.